una paciente del 2012, bueno, la presentamos el año 2019, y que había sido operada de una ventración por emergencia, no estaba obstruido y la cirugía fue sin complicación. Lo que pasó en la madrugada del segundo día de posoperatorio, se despierta con disnea marcada, taquipnea, tos, funciones vitales alteradas, lo que llamaba más la atención era la taquipnea y la insuficiencia respiratoria con una desaturación de 88%, ¿no? En el examen físico había roncantes, crépitos, y la placa era esta. A grandes rasgos se ven radiopacidades por acá, por acá. Los especialistas que llamaron hicieron diagnósticos de PIR, broncoespasmo, insuficiencia cardíaca, le dieron tratamiento con antibióticos, por una neumonía intrahospitalaria, furosemida, dexametasona, ipratropio, o sea, para varias cosas, ¿no? La paciente mejoró algo, muy probablemente por el oxígeno. Otra cosa no le dieron. Pero como no salía del oxígeno, ya después de 9 días se le tomó una tomografía y que salió que tenía una tromboembolia pulmonar. Y recién ahí se empezó a dar tratamiento anticoagulante y pasó medicina. Pero es un error que el neumólogo piensa más en un diagnóstico, el cardiólogo también, en un síntoma que es tan inespecífico como dice.